Tomás Bove era un irreverente, era un rebelde español que llegó aquí primero con el comercio de los caballos, comercializaba, trabajaba psicológicamente a esas personas que él creó como su ejército. Fue capaz de reunir más de 4.000 hombres en tan poco tiempo, porque los trabajaba como psicológicamente. Le decía que él le daba la tierra, que él no le daba nada de lo que le ofrecía Bolívar, pero que le daba la tierra, que ellos tanto trabajaban como esclavos, que lo tenían como esclavo, y que todos esos patriotas y toda esa persona de la alta burguesía lo tenían como esclavo. Él les daba eso y junto con ellos, compartía con ellos, comía con ellos. ¡Lucha continúa! Tenemos que dar aquí a Boca Chica el paso amarillo entre San Mateo y Caracas. Tenemos más de 4.000 hombres al frente hoy, mis 800 cazadores superiores en disciplinas a las tropas de Oriente. Con sus afiladas lanzas, ¡todo estarán! ¡Tenemos que tomarlo por sorpresa! Comenzaremos con todos los colores, toda la línea. Es necesario franquear sucesivamente por ambos lados. Con mayor fuerza sobre la derecha de los patriotas, en la altura, al centro y a la izquierda. Marín, el deseado marino dilata mucho. Se le espera hace tiempo y que no aparece. Su tardanza causa cuidado, pero no hay que temer. Que él vendrá cuando venga el Mesías. ¡Que espera a los judíos! La contradicción que hay en la historia es que realmente Boves no compaginó muy bien con el rey de España, que con la corona española. Él quería ser el líder, quería ser el mismo libertador. Yo digo que si Simón Bolívar no fuera libertado Venezuela, lo fuera libertado José Tomás Boves, porque él era su mayor logro que quería hacer, pues libertar Venezuela y quedarse con esto, pues. Yo no le ofrezco la libertad como los sacerdotes que le ofrecen al cielo. Les doy la tierra, esa tierra que ustedes han trabajado como esclavos. Los negros, los niños y los patos que quieren la tierra del amo, la casa del amo, la mujer del amo, la joven del amo, que se vengan con el tratador, que aquí tienen tierra y bienes seguros. Hoy tenemos marcha. Muchos de los hombres de literatura se van tras él a formar parte de su ejército. Y la contradicción es que él nunca, sí, en gran parte sí obedeció órdenes del rey de España, pero después se le rebeló y se puso él solo. Él era el solo, que todos lo siguieran a él, que él era el taita. Yo no les ofrezco la libertad como los sacerdotes que le ofrecen el cielo. Les doy la tierra, esa tierra que ustedes han trabajado como esclavos, los indios, los negros y los pardos, que quieran la tierra del amo, la joya del amo, la casa del amo, la mujer del amo, que se vengan con el taita Bove, que aquí tienen tierras y bienes seguros.